queridos suscriptores, les quiero mostrar que cuando es tiempo de lluvias hagan sus hortalizas. Aquí puse chiles. Aquí puse chiles bastante, ya están floreando. Aquí ya van los chiles pequeñitos. Después de la flor ya van los chiles pequeñitos. Les voy a decir cómo los siembro. Este es de otra especie. Este es de otro, este es de otro. Aquí ya llevan los chiles pequeñitos. Y por ejemplo, aquí planté algunos pequeñitos. Ahorita les voy a mostrar cómo los planto. Un ejemplo, miren, aquí este ya tiene. Ya tiene sus chiles. Este está llenito, esta matita. De chilitos verdes. Estos ya se pueden comer, estos chiles. Aquí los vamos a poner en la canastita. Estos ya son para comer. Yo creo que con estos poquitos ya hacemos una salsa de chilitos. Pero bueno, un ejemplo, este que ya está rojo, lo cortamos. Este ya está bueno, lo dejamos secar en la sombra. Ya que está seco, le sacamos las semillas. Y las semillitas las dejamos, después de que este ya está seco, ahora lo abrimos y las semillas las dejamos 2 semanas en la sombra, que se sequen. Posteriormente, en esta cantidad de tierra, yo puse semillitas, luego rápido brotan. Aquí puse 3 chiquitos. Y ya rápido, vean cuánta cantidad de tierra. Tiene que ser tierrita suave, que no esté la tierra tan dura, como tierrita como de esa de hojita. Ya lo riegan cada tercer día. Ahorita que llueve, es el tiempo de poner chilitos, porque vean cómo florean. Aquí van chiquititos. Y ya aprovechar la agüita de lluvia. Y ya apartamos agüita en trastes grandes para cuando deja de llover, pues ya tenemos agüita de la de lluvia para no echarle agua reciclada a las cosas que comemos. Entonces ahorita la lluvia se aprovecha mucho. Y quitarle el pastito ese, tenerlos libres de cualquier planta. Y ya se dan los chiles bien bonitos. Y ya si ya no compramos chiles. Les voy a decir que yo, miren, luego se los muestro. Este es otro chile. Este es así como ojito, como si fuera bolita. Este chile es muy picoso. Luego se los voy a mostrar ahorita que ya de sus chilitos. Porque ya, yo creo en un ratito ya, en un tiempecito, en unos días, ya tenemos chiles. De este chile que es muy picoso. Y aquí tenemos jitomatitos. Estos jitomates también ya están floreando. Cuando está muy caro el jitomate, yo no me preocupo porque siempre tengo como en escaloncito. Unos que ya se pueden cosechar, otros que apenas van a florear. Y como les iba diciendo, para nuestras hortalizas, lo que comemos, no le pongan agua reciclada, como les había comentado en otro video. Guarden agua en recipientes para el día que no llueve y nuestras plantitas se están manteniendo con agua de lluvia. Son muy sanos esos productos, porque nosotros mismos sin fertilizante y sin nada, que yo jamás uso fertilizante porque ya ven que, pues por sí, ¿qué cosa estamos comiendo ahorita? Como para estarle poniendo fertilizante a las cosas, pues no, no es bueno. Otra cosita, ahorita estoy criando mariposa monarca. Ya ven que les hablaba mucho de la conservación de la fauna, de los animalitos, de todo, porque todo se está acabando. Aquí les voy a mostrar. Tengo aquí tengo orugas. Estas son de mariposa monarca. Yo aquí las crío. La maracuyá es un arbolito que le gusta mucho para la conservación, las orugas y todo de la mariposa monarca. Por aquí tengo mucha mariposita. Que hay gente que dice que es plaga. No. Aquí hay un bebé.
Aquí hay un bebé recién nacido. Son huevecillos que después se convierten en oruguitas. Y esta oruguita crece, después ya la mariposa monarca. Yo las estoy cuidando. Aquí hay otro bebé. Yo los cuido mucho. Porque estamos hablando de conservar. Mire, aquí están los capullitos, todo, de las maripositas monarca. Y aquí en esta hojita, ellos se alimentan de la hojita de la maracuyá. Aquí tengo mucho, mucho huevecito. Aquí son dos, como seis, aquí son otros seis, mariposita monarca. Que después, el voladero de mariposas. Por acá acá tengo una grandota, se las voy a mostrar. Aquí está una oruga grande que ya se va a convertir en mariposa. Esta ya está grandota. Yo les pongo sabanitas. Estas sabanitas son para que se cobijen. Esta vean, se está moviendo. Entonces le pongo las sabanitas y ya ella en la noche se calienta para que no se muera. Hay que conservar la fauna, toda la naturaleza. Aquí tengo aquí abajito hay mucha que ya va a ser mariposa aquí. Entonces por eso si ustedes ven que tengo sabanitas, porque estoy criando mis animalitos aquí. Aquí tengo, es que ellas quieren así lugares calientitos, porque son muy delicadas las oruguitas. Pero habían de ver cuánta mariposa monarca. Al rato tengo la recompensa de que hay un voladero, mucho, mucho voladero de mis, aquí sean, esto es su alimento. Aquí ellas se alimentan de esta hojita. Y luego les muestro más. Adiós. Denle like, compartan. Adiós, los amo, adiós.